Momento te avisando en Twitter. Qué bonito un domingo, ¿verdad, gente? Los cascos. Hola, casco. Ay, mira, ¿quién me queda sin batería? Sería dramático, ¿eh? Haberme quedado sin batería. Sería dramático. ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un dominguito de nuevo en el canal. Saúl, señor Agüita y Kane, Maryland, Ellen, Logan Alberto, Roy, bienvenidos. Los madrugadores del domingo se presentan. Hola, Monse, ¿qué tal? Hoy he dormido mejor, gente, no tengo sueño. Ayer es que me estaba muriendo. ¡Y chica! Coño, y chica, ¿te has esperado a que yo...? ¿Te has esperado a que yo abriera directo? ¿O qué? Hola, me dice, ¿qué tal? Madre mía, y chica, qué rapidez. Acabo de entrar yo. Muchas gracias por traerme a toda esta gente guapa. ¿Qué tal te ha ido la mañanita? He visto que estabas jugando a los Sims, ¿no? Yo es que ya sabes cómo soy con los juegos de terror. Ya sabes de qué palo cogeo. Ya me conoce. Ya sabe, me conoce. ¡Hola, Nika! ¿Ya que estás? ¿Te has caído aquí? Pues ya que estás, ya no puedo decirte. Hola, Nick. Hola, Wibrino. Hola, Loom. Bienvenidos. Hola, no soy random. ¿Qué tal? Bienvenido. Le pusieron un parche al juego ayer. Y yo he tenido alguna bajada de frame, pero nada así muy grave. Hola, Cronocer. ¿Qué tal? Lo que hoy me lo termino seguro, porque he visto los capítulos que tiene. Y vamos por el penúltimo. Me lo he fundido. La verdad es que me lo podía haber fundido ayer. Lo que pasa es que ayer me dolía mucho la espalda y me tuve que ir. Pero ayer me lo podía haber fundido fácil. ¡Eh, Cucanel Games! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, lo de León. Uf, no sé cuántos capítulos son, pero el que yo voy es el penúltimo. No he visto. He visto que hay gente que se la ha pasado a las 8 horas o una cosa así. Yo llevo 9, ¿eso? Me encanta el carrito del Ikea que ponen ahí. Es que yo lo he visto hoy. Y son, te lo digo. Ocho son. Y yo voy por el 7. Y además he empezado. O sea que... que no sé cuánto... Son 8 escenarios. No sé cuánto me queda realmente. Puede que me queden 2 horas, puede que me queden 3, porque claro, depende también de mi maestría a la hora de esquivar y de hacer los combates, ¿sabéis? Y de llevar balas y no llevar balas y lo que sea. Pero en principio, 8 capítulos, voy por el 7, yo creo que en un par de horas. Hemos visto el final de Callisto Protocol. Y he de decir, antes de nada, que sé que tiene unas críticas muy gordas en Twitter. Están poniéndolo a parir. Canel Games, gracias por el follow. Sé que lo están poniendo a parir en Twitter. Pero, sinceramente, a mí el juego me parece una barbaridad de lo guapo que está. Si es cierto... que hay cosas que me gustan menos y me gustan más. ¿Vale? Porque esto es gusto personal. Hay cosas que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero, en general, Callisto Protocol tiene una ambientación que es tan brutal. O sea, hacía mucho tiempo que yo no jugaba un juego de terror y veía un pasillo y decía, uff. ¿Sabéis? Y Callisto Protocol ha conseguido que yo diga, uff, ¿sabéis? Como el de la nieve, las putas, que mal lo pasé en el de la nieve.
Cuando yo vi eso, dije, me cago en mi puta vida. Y eso es de agradecer. Y yo estoy, vamos, impresionante para mí. ¡Macayus! ¡Que es tu cumple! ¿Ahora o luego, Macayus? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres, Macayus? ¿Ahora o después? Ahora. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos espectacular, Macayu! ¡Macalu, como tú quieras! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumple, Macayus! Muchas felicidades. Espero que tengas un día espectacular, que te hayan regalado muchas cositas, que haya ido bien esta comida y que te lo hayas pasado espectacular. Maese José Mari, lo siento. ¡Beiner! Me equivoqué y entré en un stream de perfeccionamiento vocal. Claro, es que voy a perfeccionar mi vocabulario, Beiner, insultando a los Anos con sorpresa de Calixto Protocol. Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. Y lo siento mucho, José María, aquí los cumpleaños se cantan y se cantan mal. ¡Hola, sevillano! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y se cantan mal. Aquí no hay cumpleaños que se cante bien. No puede ser. Va en contra de la estética del canal y la mía. Uy. Estoy bien sentada, Wibrino, y hoy estoy puta madre, la verdad. A ver, me acuerdo que me quedé en una parte chungui ayer, que ayer estaba muy cansada, llegué a una parte chunga y dije, oh, no quiero más. Para mí. Este lo escuchamos ayer, pero lo voy a escuchar otra vez porque no me acuerdo. No me quedaba otra. No podía permitir que se extendiese. Todos eran prescindibles. Faltaría más, pero lo que encontramos, lo que encontré, podría ser la clave de todo. Debo ponerme en contacto con el círculo. Todavía no sé qué coño pasó aquí, pero aquí hay una trama loquísima. Entre medias, ¿sabes? ¡Hola, Lulice! ¡Hola, Mague! Estamos en el tramo final, sí. Perfecto, Mague. De todas maneras, cuando me lo termine, seguramente jugaremos a Dark Tide. Porque yo creo que me quedarán 2 horitas. Si no, me atraganto mucho, ¿vale? Entonces, estos juegos suelen ser cortos. Entonces, luego nos ponemos ahí... Y yo, pero es que la grabación se ha escuchado bajo, pero no sé por qué. Yo me subí a los auriculares, pensaba que era yo nada más. Os subo si queréis un poquito. Lo que voy a intentar es bajar los efectos. Y os subirlo un poquito. A ver. ¿Qué llevo, escopeta? ¿Cómo amo de balas? Que no me acuerdo. Como hicimos el boss. Ah, tengo balas, pero de la pistola, mierda. Voy a gastarlas. Oye, la escopeta mierda no quita mucho.
Ahora que me di cuenta. Yo vendiendo las balas de la escopeta, mierda, porque digo, la escopeta te lo vale para nada. Qué puta mierda. Hola, Fer, ¿qué tal? Y me lo mato un tiro. La tengo mejorada uno solo. Solo la mejoré una cosa. El palo sí lo tengo mejorado, tela. No sé si es por aquí o por el otro cuarto. Voy a cargarme a este ya que estoy. Ahí. A ver, lo que pasa es que Calixto Protocol, gente, que estoy escuchando muchísimas críticas del juego y muchísimas cosas, es que el combate es raro. Es exigente. Y como no va 100% fluido. Sí, sí, lo subí porque lamentable por mi parte. De hecho, esperaré a que salgan DLCs para rejugarlo en condiciones. Mira, mira el cara. Pero es que tiene una ambientación. Está guapo el cuerpo a cuerpo, pero es raro porque no funciona fluido 100%, ¿sabéis? Hola, Saibora. Por cierto, mañana hay directo. Voy a descansar seguramente el martes porque tiene Adri festivo y vamos a aprovecharlo. Pero deciros que mañana hay directo. Lo que no sé es que me han ofrecido una clave del Marvel Midnight Club. Esa, el que salió el mismo día que el Calixto Protocol. Hola, Sauras. No sé si probarlo. ¿Queréis verlo? Midnight Club, ¿sabes? Midnight Zone. Es que me la han ofrecido, pero todavía vale, no he dicho que sí. ¿Estás ahí? ¿Por qué no responde? Está ahí dentro, ¿no? Hola, Cyril, ¿qué tal? Parte alta de la ciudad. La CJU está reuniendo a todo el mundo en la plaza para vacunarlos. Por fin vamos a salir de aquí. Vacunita para todos. Y rayar las armas, gente. Necesito, ¿verdad? Necesito. Tengo uno de estos de fusil de asalto. Sí, rayar con las armas. No sé cuál es cuál, tío.
gastado la escopeta, mierda. Hola, Roxas. Estoy gastando balas de la escopeta esta porque tengo otra. Mira, me brilla. ¡Mary! Muchas gracias, Mary, por esos 37 besitos de su. Me cago en su puta madre. No, inventario lleno. Pues tengo dos curaciones nada más, ¿eh? Pero tengo una sola bala ahí. Esto le voy a tirar una sola bala. Cojo cuatro de antidisturbio. Baños. Hostia, para que la musiquita me está tocando los huevos porque no sé si tiene copyright o no. ¡Y no tengo sitio en el inventario! ¡Esto va a ser la polla! Genial. Genial, no puedo coger ni mierda. Pues el descodificador ese hay que cogerlo como sea. Así que estas balas a tomar por culo. ¡Ah! ¡Canción de copyright! Sí, podría curarme y pillar la cura, así que... un poco ajustado, sinceramente. He cogido la bala suelta, gente. Me cago. Hola, coge globos, ¿qué tal? He cogido la bala suelta porque me he equivocado. Eso. Coño, no me esperaba los bichos esos aquí. Mamá, tres. Con el explosivo, ¿sabéis? ¡Hijo de puta! ¡Matuja, gracias por el follow! ¿Qué tal? ¡Madre mía! Una taquilla, voy a poder abrir. ¡Qué persecución! ¿Y una tiendita? Me alegro, Matujas. Te vas a unir aquí al Calixto Protocol. Estoy cerca del final, creo, ¿eh? Uf. ¡Mierda! No he visto que era de los explosivos. Cagada. Madre mía, lo que me están dando aquí en el pasillito. Me he curado porque este me ha dado otro.
hostia, es que no me esperaba. Buenas tardes. ¡Ay! ¿Y qué sé yo? Muchas gracias por ese pedazo de suscripción. De corazón, muchísimas gracias. Me siento observada. De puta, pero está bug, gente. Joder. Que además no puedo subir, ese se ha quedado bug o algo. La verdad que en ese combate lo podía haber hecho de puta madre y lo he hecho mal. Uy. Pero bueno. Es que no estoy usando nada el agarrar. Y lo tengo que usar. O sea, he entrado y no he usado el agarrar ni una puta vez. Desde que estoy... Ayer lo hice muy bien. ¡Oh! Ayer lo hice muy bien y hoy la estoy cagando. De sobremanera. Vale, me quiero subir. Bueno. No me llevan los euros. Ahorrar. Un poquito más. Hola, Mazinger. Hola, Inelandia. Hola, 7. ¿Qué tal? O sea, no... lo estoy haciendo fatal. Sinceramente. No. Porque a ese lo tiene que haber agarrado, tirarlo para abajo y ya está. No, que ahora me he quedado sin lo que da. Ni nada. La CJU está reuniendo a todo el mundo en la plaza para vacunarlos. Por fin vamos a salir de aquí. Ah, este ya lo mismo. ¿Y cuál he cogido? No, después de muerto no. Ya lo probé ayer. Mira. ¡Hola, Ankar! Eso se podía en el Death Space, pero aquí no. Y una cagada, he usado muy mal ahí el guante. Tenemos que usarlo mejor porque tenemos que ahorrar, ¿eh? Después del boss que hicimos ayer. Tenemos que ahorrar. Ya falta menos. ¿Qué me ha dicho la tía? Nos vemos arriba. Y luego... Ayer hicimos una parte de sigilo que molaba un cojón. Vale, ya está, está aquí, transfiriendo ese archivo. Dani.
Dani. Hola, Kelsier. No pienso ir. ¡No puedes obligarme! No. ¡Los mataste a todos! ¿Qué hace, loca del coño? La odio, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Hombre, el virus desde luego viene de aquí abajo, pero lo que no sé... Dani. Dani. ¡Aléjate de mí! Ok, vale. Lo siento. Me encanta como el prota está sudado todo el rato. Estoy bien. O sea, el prota vive segura? Sudado. Tienes mala cara. Entré en su mente. Reviví sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los mataron a todos. Para intentar contenerla. A todos. No son accidentes. Hay un patrón. Arcas, Ferro Negro, Europa. Todos están por aquí. ¡Cuidado! Hostia, tú y yo nos conocemos. Mierda. No tengo balas, ¿eh? ¡No! ¡En el final! ¡Joder! Creía que le había dado bien, tío. Es que este tío te mata de un golpe. Pero es que no tengo más balas. Ya me diréis. Hola, Meister. Dani.
Estaba mirando a ver si hubiera. ¿Sabéis qué pasa? ¿Que se me olvida? Que si apunto, no esquiva. Nada, ahí fatal. Si estoy apuntando, no esquiva. Entonces tienes que... no sé. ¡Hostia! Me ha dado por pegarle con la porra. Es que me he dado por pegarle con la porra. ¿Estás bien? Y ayer tardé 2 horas en hacer el puto boss ese, porque me partía la boca. Conozco. Y hoy digo, yo qué sé, estás tuneado, le voy a pegar con la porra a ver si así ahorro bala. ¿Estás bien? No sabía que los recuerdos se podían transferir así. Estos implantes van conectados al cerebro. Es como copiar un archivo. La CJU obligaba a los mineros a ponerse una versión del nuevo núcleo. ¿Y cómo ha sido? Raro. ¿Cómo ser dos personas te hace entenderlos de verdad? Porque te metes en su piel. Esas cosas antes eran mineros, los que lograron escapar a la masacre. Pero se transformaron igual, o sea... Thank you.
Ayer tardé 2 horas en matarlo porque intenté pegarle y me folló. Y dije, nah, no puedo. Pero como me iba a quedar sin balas porque lo intenté matar antes y me iba a quedar sin balas, digo, le voy a pegar hostias. A ver qué pasa. Por lo menos cuando estás tuneado. Ayer podía haber ahorrado muchísimas balas, tío. ¡No! Ya está. Lamentable. Hola, Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes de dominguito. Bueno, no vamos tan mal, ¿no? O sea, tengo 3 curaciones. Lo que no tengo bala de pipa. Pero bueno. Hago esto. Tengo un sufrimiento ahora mismo. Porque ayer gasté un montón de balas sin necesidad. ¡Hola, Che David! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidísimo. Es como si hubiera gastado balas para hacerme al pirámide en Silent Hill 2 la primera vez. O sea, me siento igual que entonces. Gastar balas en esa parte para mí es sacrilegio. Siempre me voy al carajo. No hay manera. Buah, ahí va a estar lleno de hortos con sorpresa. ¿Te encuentras bien? Me he caído, señora. La pasarela se ha derrumbado. El acceso a la superficie está al otro lado de la colonia. Sigue avanzando y nos vemos allí. Claro, ¿cómo no? Puta. Y ella que va de sobra no me dice, toma unas balitas. Que yo voy la, soy la polla. No, no, no. Me tira aquí. Y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Haga su selección. ¡Hala! Mi... Que sea lo que tenga que ser. No pasa nada. Voy a vender esto. Y que me subo. Un fusil de asalto. Que el fusil de asalto, daño. Es que esto no me voy a subir nada, tío. Es que me voy a terminar de subir palo. No sé si subirme el palo o la... O el guante, gente. Casi letal, o sea, si los arrojo para el lado, los mato, ¿no? El plano es una fusil de asalto. Pero lo que pasa es que si hago el plano, Iggy, me van a empezar a dar balas del fusil de asalto. Y no tengo hueco para tanta tontería. Claro, Alberto, tú cuéntate un día a Space, a ver cuánto tarda en pasártelo. Es lo normal, un survival horror no puede ser muy largo porque agobia. Esto es un hecho. Un survival horror no puede ser largo. Si es muy largo, agobia.
Es que no hay... Me pincho, ¿no? Porque puedo subir aquí si no hay nada. Diez horas llevo, sí. Ayer lo dejé a las 2, a las 9 horas y pico y... Ah, mira, aquí hay pincho. Me cago en mi puta vida. El nivel superior, Jacob. ¡Niña! A la clínica. ¡Silencio! No se me llena eso, ¿no? Se me debería de llenar. Pasivamente. También yo me tomo mi tiempo, ¿eh? Hay gente que se la ha pasado en 6 horas. Yo creo que en 6 horas es corriendo, sinceramente. Yo voy andando. Me gusta la música, me gusta la ambientación, miro todo. Y aunque así se me han pasado cosas, ¿eh? Hola, Liandón. Hola, Catán. ¿Qué tal? Entre 8 y... Para mi gusto personal, entre 8 y 12 horas, un survival horror está bien. Más agobia muchísimo. Pues tú no puedes mantener la atención tantísimo. Yo qué sé. Es que no merece la pena. Es que... Se te hace más largo y es horroroso. Eso le pasa al Alien Insolation. Por ejemplo. Para mi gusto. Que es demasiado largo. Y yo llego un momento que yo ya estoy hasta el coño del alien y de su puta madre, ¿sabes? Yo es que le llamo Insolation. Sé que no se llama así, ¿vale? ¿Cómo subo, coño? Porque el ascensor se ha roto. ¿Van a subir o no? Sí, sí. ¡Oh, no tengo más bala! ¡No tengo más bala! No tengo más bala. Sanomechi, ¿qué tal? A mí me está encantando el juego. Me he quedado sin bala en la cama, en el destino. Le he ido a disparar y me he quedado como... Vale, hay que hacerlo todo otra vez. Ahora dar Avenger. Hostia, pero tengo que hacerlo todo otra vez. Y yo me he guardado muy mal, ¿no? Me he guardado muy mal.
¡Hola, Sebas! Operación completada. Me ha guardado mal. ¡Oh, oh! O sea, me he guardado mal, ¿no? Que lo he hecho yo mal. Pero yo puedo... Por ejemplo, yo guardo... Por si me muero. Yo guardo partida ahora que ya he hecho todo eso. ¿Me lo cuenta? ¿O no me lo cuenta si me muero? ¡Hola, Dark! ¿Qué ha pasado? Poco a poco. Busca la clínica. Eso es ahí arriba, creo. Vale, ya hemos hecho esto. El otro lo he matado tirándolo. Vale, si yo guardo aquí, no cuenta, ¿no? Y es porque es que quiero probar, ¿sabes? General Store. Yo es que esto lo he revisado ya todo. No debería de haber luz. Por aquí, rápido. Por un poco. Me he quedado a uno de llegar. Vale, vamos perfecto. ¡Qué frío hace! Es alucinante que aquí viviera gente. Sí, bueno. No tenían otra elección. Algunos siguen sin tenerla. ¡Rascado! Voy a venderlo. Que está aquí al lado. ¿Dónde está la puerta? Todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales. A ver, sí, soy un parámetro normal. Oye, porque me echarle las balas. Ah, porque no las he comprado. Ok, pero las de estas están. ¿Qué pasa? Que al monstruo final no le voy a poder pegarle. Me tengo que subir la copa. Está a su servicio. Monstruo final seguro que no voy a poder meterle con la cinética. ¡Hola, Kustarami! El Peppa pide el espacio espectacular, la verdad.
Yo no entiendo las críticas que tiene Calisto. O sea, comprendo las críticas de rendimiento. Las de rendimiento las comprendo, pero el que me digan que el juego es malo. Perdona, excuse me. Espera. ¿Qué es esa cúpula? ¿No estaba ahí antes? No. ¿Qué es eso? No por aquel entonces. Antes era una galería que llevaba a la superficie. ¿Por qué la cubrirían? Ni idea, pero tendremos que pasar por ahí para volver a la prisión. ¡Ja! Pues eso parece una zona de cuarentena más grande que mi coño. Digo. No, no encuentro la palabra para arreglarlo. Lo siento. A mí el combate a melee ni me gusta ni me disgusta. Soy la doctora Kaylin Mahler y es un placer darles la bienvenida a la estación. Hola, Reina Blanca. Me alegra compartir nuestros avances con ustedes. El fruto de décadas de investigación. ¡Mira, Umbrella! ¿Con quién habla? No sé. Voy a descargar lo que pueda desde aquí. Nos vemos en la cúpula. Mira, Umbrella, cómo se la trae. Está en todos los países ya, Umbrella, ¿eh? A ver, yo entiendo que si tú compras un juego... Con una llamada de auxilio. Espérate, ahora hablamos de eso. Que se extendía por Calisto. La sintomatología era llamativa, aunque conocida. Que nos van a explicar lo de los bichos, gente. De evolución acelerada similar a la descubierta en Páramo. Si entendíamos la enfermedad, podríamos rediseñarla y descubrir el secreto del efecto Páramo. O sea, ¿me estás diciendo que es una puta planta? Tras asegurar el lugar, se construyó un laboratorio y más adelante una prisión a su alrededor. Una base de investigación con sujetos experimentales. Por eso construyeron Ferronegro. El otro día dijiste... Se van a gastar tanto el gobierno en una cárcel. No se lo cree nadie. Porque no era una cárcel, era un laboratorio. Pusieron la cárcel arriba para esconder las pruebas. Investigación ya está al alcance de nuestra mano. La fuente donde todo empezó. Una nueva y osada etapa del proyecto. Vir Solitarius. Yo la voy a hablar en latín para que yo diga... ¡Oh! ¡Es culta! Sabe latín. Sabe una lengua muerta que no habla ni Cristo ya. ¡Oh! ¿Qué es eso? Joder, ¿no me digas? Forma de vida. Por los mineros al perforar el océano subterráneo de Calisto. Había muerto cuando llegamos, a manos de los de seguridad. Pero ahí estaban, dentro del cadáver, miles de larvas. Vectores primarios de contagio para el patógeno biófago. Recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central. En Europa, el patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo, transformando a los colonos en poco más que bestias descerebradas. Salvo a uno, el denominado paciente cero. Este logró de algún modo sacar provecho del contagio, logrando mayor fuerza, resistencia y longevidad, pero sin perder su intelecto y humanidad. Aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia, el cadáver fue trasladado al laboratorio de Ferronegro, sentando así las bases de la investigación original. Oh, Dios mío. Entonces sí que transportaba yo bichos de eso. 2, 1. Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Madre mía, y yo sin bala y sin nada. Como verás, las cosas han cambiado. ¡Señora, no me hable! ¡Ah!
cuerpo me destroza. ¿No te juntas con la escoria de la vía exterior? ¿Me destroza? ¡Presinca! Me ha partido la boca, claramente. Me ha hundido los ojos para adentro. Vale, vale, hay que cogerle el puntillo, ya está. Este es el que yo tiré por ahí. Se ha infectado. Entonces sí que de verdad yo transportaba cosas, tío. Ahí te agarra, sí o sí. ¿No logro volver? Solo quería ayudarte, pero pronto será una de las nuestras. ¡Le ha metido todo el virus! Estoy bien, tú no te pares. Yo no me paro, pero tú te vas a transformar en mi espalda y como tú comprenderás, estoy nerviosa. Esa plataforma nos llevará a la superficie. Como tú comprenderás que tú te transformes en un bicho, mi espalda no me agrada. La verdad es que yo la odio, o sea, me da igual que se muera. Lo logramos. Dani. Dani está. Venga, joder, arriba. Pero ¿cuánto tarda en el bicho ese? Dos minutos. Doce. O sea, el bicho ese. ¡Atrás! Y ya. Yo qué sé, el alien tarda unas horas. Esta mujer. No. Es un hábitat de puta madre. Para el hecho. Prometí que los detendría. No me convertiré en una de esas cosas. No, venga, ni de coña. Pero si no hay cura. ¿Cómo? Seguiremos el plan, iremos a la torre del alcaide. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. No me jodas que la voy a meter en una máquina de esa de ojo. Pero no nos rendiremos ahora. Vamos a acabar con esto. Juntos. Eso es lo que yo he pensado, Pocho. Porque ¿vale? Desde que se quitó el casco hace unas vale. horas, pensé, vale. ¿Por qué se quitan el casco, tío? Yo que sé, están en una vale. zona que no conocen. Lo suyo es dejarse el casco por si hay algún problema, ¿no? Bien. Si hubiera llevado el casco. Vas a necesitar esto. Pero que solo tiene nada que ver, Alberto. Hay muchísimas de estas vale. de película que se mete el bicho. Y son larvas. De hecho, Resident Evil 4 mismamente, ¿sabes? Le he dado la pistola, no le habré dado la mía, ¿no? No reconozco esta zona. ¿Dónde estamos? Vamos a averiguarlo. Oye, pues muy bien el boss. A la primera me ha reventado, pero luego. Los servicios de impresión de. En realidad. Le desean un unido día. Si le pillas el punto a la esquiva. Menos cuando hay muchos enemigos, que es muy jodido. Me voy a subir el palitroque. Menos cuando hay muchos enemigos, que es muy jodido. En general. Pónselo el casco. Hola, sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me imagino que a lo mejor hay una máquina como ahí para sacar servicio, ¿no? Estaría todo guapo. Una máquina los de Space. ¿Cuál es la máquina del el 2? ¿El que se mete por el ojo el DS? Hostia, es que el 1 y el 2 siempre me los paso seguido. Y soy muy. Y me cuesta mucho.
La presión está en piloto automático. Los sistemas están reventados. Me cuesta mucho separar un Dead Space de otro. Es la UMS. Toda la presión está infectada. Hay que irse de aquí cagando leches. Sí, pero yo voy a entrar a vender. La señal del Alcaide sigue activa en la torre de mando. ¿El Alcaide está en la torre? Creo que es el 2. Voy a abrir la puerta. Ah, ya no puedo volver a vender. Me cago. Que siempre me paso el Dead Space 1 y el 2 seguido. Y cuando hago esas cosas, me cuesta mucho averiguar, ¿sabéis? ¿Qué recuerdos de cuál? Regresen a sus celdas. Si hubiera llevado el casco. ¡Lo vendo! ¡Muchas gracias por ese añito de Prime! Muchísimas gracias por seguir apoyando el canal. Vea, el último capítulo, gente. A mí no me, la casa del dragón ni me gusta ni me disgusta. ¿Qué pasa aquí? Sensei, el juego a mí me encanta. Me alegro de que te hayas acordado de mí, del canalcito y que hayas venido. Espera, para. En Dead Space se quita el casco cuando le sale la polla después. En el 1 no. Dani, ¿me oyes? Hola, Gofio. Dani. Pero me han metido en la cárcel, pero me han dejado todas las armas, el cuchillo. Tienes que estar de coña. ¿Sabes? Me toca volver a empezar. ¿Y ahora qué coño voy a hacer? Encuéntrame. Mahler. No nos queda mucho tiempo. He logrado desviar una de las unidades de seguridad. Tengo a Dani. ¿Dónde está Dani? El laboratorio, en el epicentro de la prisión. Lo está controlando todo, pero no podemos hablar aquí. Puedo llevarte hasta el Alcaide. Puedo curarla. Quiero ayudar. ¿Tú? ¿Me pusiste esto en el cuello y ahora me quieres ayudar? Tienes que darte prisa. Encuéntrame, Jacob. ¿Cómo? Hay una sala más adelante que da una zona en la que ni los guardias ni los reclusos pueden entrar. Encuéntrala y te despejaré el paso desde aquí. Estoy preocupadísima por Dani. O sea, no me cabe la preocupación en el pecho. Qué rico. Sí, pero esto es de robot. Ahora no hay bicho, ahora hay robot. Sí, pero despejame los de robot también, puta. Menos mal que a mí los bichos estos siempre me atacan al cuello y no a la boca. Yo creo que me voy a subir el daño del palo, tío. Me voy a poner el palo loquísimo. Responsabilidad respecto al uso de... Gente, ahora no puedo parar de comer esta mierda, está muy rico. ¡Brena! Ya 2 mesitos aquí hay por más con la mejor cara mendigando. Joder, muchísimas gracias, Brena, por esa pieza de su... De corazón, muchas gracias. Ahora entre metales, bienvenidísimo. Ya tengo un palo con el máximo de ataque. Hostia, hablé ayer con Jirax sobre el juego y me dijo que no se había subido nada el palo. Que lo odiaba. Digo, yo, para mí. Digo, pues, yo el palo lo uso una jarta, ¿eh? Yeah.
Habéis visto esa sala con la niebla, ¿no? Lo que pasa es que no sé si es por aquí. Me falta un fusible. Entonces hay que ir para allá para conseguir el fusible. Ok. Me lo temía. ¿Otro de estos? Ya me quedo chimbala de esta, entonces pipiola. Tal como digo las cosas buenas del juego, digo las cosas malas. Ese bicho ya lo han sacado 3 veces. ¿Sabe o no? Unidad conectada. ¿Qué ha sucedido aquí? Sí, pero 3 veces. Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí, a este lugar, a este momento. ¿Qué decisión tomará usted, Jacob? ¿Seguirá así? ¿O decidirá convertirse en algo mejor? Me ha encantado lo de preguntémosle a Elden Ring. Yo es de lo que más me quejé. Doctora Tales. Es de lo que más me quejé yo del Elden Ring, gente. Registro de observación. De que repetían todo el rato los mismos voces. 324/980 exhibe una curiosa gama de cualidades, entre las que destaca un perseverante deseo de supervivencia. Se recomienda extracción e introducción en el programa. Está bueno.
Me deja por ahí algo, ¿no? ¿Me deja curación aquí detrás? Tengo la sensación de que me deja una chocolatina en algún sitio. ¡Mario! ¡Muchísimas gracias por esos 41 mesitos! ¿Me deja una chocolatina en algún sitio? Pues no, porque no hay nada. Qué mercado que me he dejado una chocolatina. ¿En uno de estos sí? No, está cerrado. ¡Hola, prosta! Protocolo romanceo va correcto. Elija la opción que desee. Y a 2000 pavos. Un poquito más y me compro otra mejora buena. ¡Lo sabía! No puedes esquivar, tío. Bueno, pues me ha dado... Yo no lo puedo esquivar. Abro la de esa y me come. Yo no sé matarlo. Y yo, es que como no haya pincho, no los puedo matar empujándolo. Y eso que pone que el empujón es casi letal, ¿eh? ¡Carlos! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenidísimo! ¿Qué tal? Que explotan. Tenía un plan que en mi cabeza era maravilloso. En mi cabeza el plan era espectacular. Voy a cerrar esto que ya he comido bastante. Se transformó. Yo que no veo. Ah, porque vale. Es que
El juego tiene una cosa espectacular. Y es que si estoy en una escalera, el personaje no esquiva. ¡Venga ya! Más lejos no puedo estar del bicho de los cojones. La próxima vez no le abro. Hola, Cristian. Yo estaba diciendo, pero si estoy esquivando bien, ¿qué cojones? Es eso, gente. No. Raciel, bienvenido. No. ¿Juegos de como Calixto Protocol cooperativo? No. Parece más antiguo que el resto de la misión. Me quiero ir hacia atrás, no puedo, tío. Me están follando. Esta segunda vez lo estoy haciendo peor todavía. ¡Mierda! Estoy haciendo peor ahora que... No. Es que esto cooperativo no tiene gracia. Es que... Que es mi opinión, que yo qué sé. Pero es que... Si esto lo hace Cop... No tiene tanto miedo, porque ya está tu amigo ahí riéndose. Ha pasado algo gordo. ¿Sabéis lo más grave de esto que acaba de pasar? Yo al bicho le estaba disparando, no pegándole, y le he pegado. Eso es muy raro. Hola, Franzongón, ¿qué tal? Me imaginaba, digo, alguno se levantará.
parte de hospital, muy típica, ¿eh? Geal llevo. Me voy a pinchar. Que llevo, yo creo que cogió 4. Me voy a pinchar ya porque si no, no tengo hueco. Y ahora me ponen una tienda, ¿te imaginas? Toda la estafa. No me gusta esto porque uno... Yo... Me ha hecho una operación preciosa. O sea, estoy encantadísima del trato que me han dado. Encantadísima. ¡Hola, Carol! No hay manera de pasar de ahí que no me cojas, bicho, este mierda. ¡Tío! Pero, gente, la esquiva sigue fallando un montón. Carol, ¿lo era tu cumple? ¿O lo he soñado yo? Hasta luego, Cucanel. Muchas gracias por pasarte. Me vale, hay que entrar así a saco. Hola, no sé por qué. Gracias por el... ¡Ay! La esquiva a veces me sale de puta madre y otras veces y en el mismo sitio. Tengo que disparar porque no sé si es ese o no. Alguna vez se me sale de puta madre y otra vez se no di ni una. Hola, no sé por qué, Josué, gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver.
No tengo fusil. Hay que cantarle a Carol. Lo siento. Por los que seáis nuevos, aquí cantamos los cumpleaños. Me dispongo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Carol. Cumpleaños feliz. ¡Feliz cumple, Carol! ¡Guapísima! Espero que te lo pases muy bien en tu cumple y que disfrutes mucho. Sí, señores, no... sí. Lo entiendo. Entiendo que ahora no queráis suscribiros al canal. Ni nada, pero quiero deciros que soy simpática. Buena gente. No encuentro fusible. Ay, por aquí he venido. Cuando sea tu cumple te canto. En Otina, tampoco, tranquilo. Es que parece que es por aquí, pero no me hace nada. Tengo un tiro a ver si... ¿Dónde está el fusible? Solo hay un pasillo, no tiene que haber muchas opciones. Que parece que es por ahí, pero no me... No me hace nada. Voy a hacer un pis, gente. Me hago pipí y aprovecho que Twitch va a poner anuncios. Hago pis y vengo corriendo. Thank you.
Ya estoy. A ver. Yo creo que es por ahí. Es que tiene toda la pista, ¿verdad? Pero es que no hace nada. Gente. A lo mejor tengo que arrancar. Fuera eso. Era eso, Cristian. Se me olvida que tengo el... O sea, estoy en el final del juego y todavía no sé usar el de este, ¿sabes? Sigue avanzando, Jacob. Dani está empeorando. Lamentable. Tienes que apresurarte. Tú aguanta. Estoy llegando. Lamentable, mi actuación. No, ni nada, sale un bicho de ahí del suelo. ¡Hostia, un de estos! Estoy muerta. Me voy a pinchar por mi seguridad. Joder. Vale, no tengo más balas de esto. La verdad que le he empujado un poco. Vale, entiendo que es para allá, pero aquí hay una escalera. Ay, mira, hay pinchos ahí, no los he visto. Joder. Sí que estoy perdiendo equipo. Porque no miro. Deprisa, Jacob. Se nos acaba el tiempo. Y tala y mal. Registro de observaciones. El sujeto 324/980 exhibe una curiosa amalgama de cualidades, entre las que destaca un perseverante deseo de supervivencia. Se recomienda extracción e introducción en el programa. No obstante, parece haber perdido su inteligencia y capacidad de autocontrol. O sea que estaban intentando crear un nota que sí que tenía capacidades con el bicho. A ver si así Cole nos deja respirar un poco. Uy, un poco Resident Evil, ¿no? Vamos a ver, señora, yo me paro lo que los bichos me exigen. Elija la opción que quiera. Y no me da dinero para nada. No tengo dinero.
Me quería subir a escopeta, pero me he quedado ahí. En verdad, 200 de oro me he quedado. Sería la polla que aquí hubiera 200 de oro. Había gusano. Me cago en su puta madre. Para quitarme la princesa de robar la ropa limpia que tengo acumulada. No puedes. Tienes que doblarla. Yo he hecho esta mañana. Es una mierda. ¡Toma! ¡Muere! Le tiro una bombona que me he encontrado, ¿eh? ¿Por dónde saldrán los bichos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Aquí. O sea que sí que le metían a los presos la mierda esta. ¿Por qué no corre? ¡Ay, el suelo! Me voy a dar cuenta que había. Le he liado, no tenía que haber corrido. Le he liado al correr porque me han salido... Sí, cuatro veces este bicho ya es un poco pesado, sinceramente. Le he liado porque digo, corro para adelante, a lo mejor hay más bombonas o algo.
Pero la bombona esa la he tirado. ¿Y yo? ¿Pero por qué desaparece? Vale, si le pego... Vale, vale. Quería hacer una prueba. Si le pego cuerpo a cuerpo, cuando está haciendo el combo, me mata. Sí o sí. ¿Por qué? Es que con las esquivas... Con las esquivas, gente... El juego sigue un poco regulinchi, ¿eh? ¡Hola, Cristiana! ¿Podré coger al tío? Tengo una duda. Esto se queda ahí, tío. Muerta. Es un coñazo esto, ¿eh? En un pasillo. ¡Hola, Sucero! ¡Hola, Simplao! ¿Qué tal? Cristiana, ¿cómo estás? Es un coñazo. Es una cosa. Voy a intentar luchar aquí. Que hay más sitio. Ah.
Tifo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por Dios. Vale, por lo menos me ha guardado partida. Porque me he quedado sin putas balas, como siempre. Estoy muy jodida de vida, ¿eh? Y yo, pero es que aparte de que está... ¿Ves? Eso... Yo os digo las cosas que me gustan de Calisto y os digo las cosas que no me gustan. Ese bicho es la cuarta vez que lo mato. Estoy hasta la polla del bicho ese. Además de que no es fácil de matar porque te mata de un golpe. ¿Sabéis? Entonces, como... Matar a un bicho de eso es gastar munición, gastar... Es que... Pero si le estoy dándola, ¿eh? Vaya tragantona, ¿no? Vaya a atragantar. ¿Me explicáis cómo me ha matado el puto bicho ese? Si le estoy dando a la E, que es lo que hay que hacer siempre. Bueno, por acá no la abro. ¿Es siempre un bicho? Voy a probar. La paso, no la abro. Es que antes me pasó dos veces y era bicho. Las dos veces. Sistemas defensivos desactivándose. Entra, ahora. Hola, Kizar. Edward Bites. Es que es el bicho otra vez, ¿no? Kizar. Me he puesto de esto fina, ¿eh? Está buenísimo. ¿Me oye? Uy, cómo huele esto al final, ¿no? El laboratorio. En el epicentro de la prisión. ¿Qué cojones hacían aquí? Es como si intentaran averiguar cuánto tiempo tardaban en convertirse en esas cosas. Experimentar con los prisioneros. ¿Cómo no? Una vez nuevo no es. ¿Cuánto tiempo llevaban haciéndolo? Pues abrieron la prisión. ¿Qué haces? He dicho que ¿qué haces? No es más que un inhibidor para ralentizar la infección. Dijiste que podías curarla. Y es cierto. Con tu ayuda. Pero tienes que confiar en mí. Confío muchísimo en ti, señora, que no conozco. No le queda mucho. Vale, de acuerdo, haz lo que creas conveniente. Muy pronto todo se aclarará.
¿Qué tal si empiezas por explicar esto? ¿Habéis visto las grabaciones? ¿Sabéis lo que pasó en Europa? Yo no sé nada de lo que pasó en Europa. No estaba cuando lo del ataque. No, pero ella sí. ¿Seguro que de verdad quieres...? ¡Que sí, cojones! Como quieras. ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías. Maldecirte con sabiduría. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O lo estará cuando acabe de sincronizarse. Los datos no se transferirán al instante, pero sus recuerdos llenarán los... Hostia, ¿me va a enseñar lo que pasó? Vale. A través de la mente de ella. Podemos curarla. ¡Gravila! Hola, Andy. Hola, Chachi. Todo buenas tardes. Con esto, pero antes necesitarás una muestra del alfa del Alcaide. ¿El cómo? El fin de toda esta locura. Su absurdo protocolo. Durante el primer brote... Un Gracias, Gravila. Conocido como paciente cero. Demostró una habilidad única para sintetizar el biófago, para controlarlo. Sí, oí algo en la grabación, algo de que era más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución humana. Por desgracia, murió durante la esterilización de Arcas. Y ahora el Alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al paciente cero como sujeto alfa. ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio, se da en la naturaleza. ¿Pero cómo puede hacer esto? No podrá encubrirlo ni de coña. No trabaja solo. Es parte de un grupo. Con siglos de antigüedad quieren guiar el destino de la raza humana. Se está despertando. Sí, Saúl, tiene problemas de audio. Ten cuidado, Jacob. Una vez sintetizado, el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa. La querrá a toda costa. Es la clave de cuanto ansía. Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Va fatal el audio en esta parte, ¿eh? Klaus, muchas gracias por ese pedazo de follow. O sea, sí, por ese pedazo de follow. Que me he liado, salió ahí con Gravela. ¿Eres tú? Ahí hay un problema de audio muy grave en esta escena. ¿Dónde estoy? No importa, tengo lo que buscábamos. Acabemos de una vez. Ahora está todo alto. Vamos. ¿Qué tal estás? Sí, el paciente cero. Es como si tuviera algo en la cabeza, intentando tomar el control. Pero al final es un parásito, mierda. Hostia, ¿este es el copiloto que me sigue dando a mí por culo? Sí, es que también yo tengo la cabeza fatal con la mierda esa que me han puesto. ¿Qué? ¿Uy? Nada, hay que continuar. El ascensor está ahí delante. Nos llevará a la torre. Buah, yo creo que estoy en el final del juego ya, ¿eh? A ver cuánto tardo en matar el boss final, porque con lo que tardo en matar a un bicho mierda, no quiero imaginarme el boss final. A mí me toca poner el juego fácil, ¿sabes? ¿Qué narices ha pasado antes? Yo tampoco lo sé. Que recuerdo son esos un problema de audio. Sobre nosotros. Malen nos va a ayudar a buscar la cura. ¿Y confías en ella? No. No nos queda otra. Sí. Estoy Qué de acuerdo. Qué puerta más moderna, ¿no? ¿Qué es todo esto? Pues aquí vivían los ricos. Esto no es cosa de la CJU. ¿Y entonces quién? Diario personal. Estamos estacionados en el hangar de Calisto. Confinados en... A ver, esto ya... Coño. ¿Dónde está el triunfo de Cole? Ah, en Cole, claro. Esta noche, mientras la prisión... ¡Hola, mami! Yo mismo tomaré cartas en el asunto. Soltaré a las cobayas de Mahler. Se acabaron las charlas. Ya es hora de pasar a la acción.
y sé que estoy en lo cierto. Computadora, inicia el protocolo Calisto. Hijo de puta, fue él el que inició el protocolo Calisto. Mira la que ha liado. Me encanta que el final del juego sea en un laboratorio. ¿Está en Resident Evil? Transferencia de datos completada. ¡Oh! ¡Hostia, los recuerdos del ataque! Dani. Que se me han completado Dani, así. Y ahora te adentras en los recuerdos de Dani. Vislumbras la verdad de lo de Europa. Soltaron una muestra diluida del laboratorio. Y la tragedia inspiró todo lo que Cole ha hecho aquí, en Cerro Negro. ¡Genio! ¡Suéltame! ¿De qué estás hablando? ¡Jacob! ¡Míralo! ¿Lo ves? Hostia, muy efigi esto, ¿no? ¿Jacob? ¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. ¡Oh! ¡Que fui yo! Venga. Tenemos un trabajo que hacer. ¡Sí que fui yo! Esto fue culpa nuestra. ¡Lily! ¡Sí que fui yo! ¡Pero yo no lo sabía! Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Lo de Europa no fue algo terrorista. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Cerro Negro. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo, pero no lo hice. Llevo el paquete igualmente porque necesitaba el dinero, tío. Tomaste la decisión equivocada. ¿Y ahora? ¿Cómo lo vas a arreglar? Coño, pero es que yo... A ver, sinceramente... Fue culpa mía que llevé el paquete. Pero yo cómo lo voy a saber, ¿eh? ¿Qué narices te pasa? No puedo. Venga, venga. ¿Yo cómo coño voy a saber que los paquetes son... Sí, que puedes. Que yo soy el... Yo soy el conductor de Amazon, ¿sabes? Yo cómo sé que llevo un virus mortal. En mi cabeza. Yo llevo el paquete, a mí, ¿qué me cuentas? Tú quédate aquí. Volveré en cuanto consiga la cura. Sé cuidarme solita. ¿Y yo soy el repartidor? Por lo que ha hecho. Pues me va a partir el culo a mí, porque vamos... A ver cómo estamos. Cuatro curaciones. Pues tengo para vender. A ver si hay una de estas y puedo comprarme la mierda de la escopeta. Elija cuanto quiera. Sinceramente, no tengo balas. CJU imprimiendo con la mayor calidad. Que tenga un unido día. Espere. Impresión finalizada. Es la primera vez que me imprimo balas, pero... Y un paquete de 6, ¿eh? Espérate. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Me voy a poner algo. ¿Me subo lo último de la escopetuca? Excelente elección. Dice que hace más daño. La escopetuca es lo que tengo más... Ciclo completado.
La escopeta al máximo. Me había comprado dos paquetes de bala de pistola. La JU declina cualquier responsabilidad respecto al uso de esta impresión. Que tenga un unido día. Tengo bastante bala de escopeta. Sí, me he puesto la escopeta explosiva porque tengo más bala de escopeta. Disparo alternativo. Las armas mejoradas con un modo de disparo alternativo tienen más potencia de fuego, pero consumen más munición. Pulsa y mantén el botón derecho del ratón para apuntar con la mira y pulsa el botón central del ratón para utilizar el modo alternativo. Ok. Necesidades es que no... de impresión. Utilice esta unidad con responsabilidad. Impresión finalizada. Yo creo que con esas balas ya. No he querido comprar más por si me daban. Oye, ¿me ha dado el dinero para más cosas? Mira. Podía haberme ahorrado todas las balas que he comprado. Coño. ¿Por dónde es? Ni más camino, ¿no? Actúas con imprudencia. Arriesgas demasiado. El mayor riesgo es no actuar. Y más ahora, por fin podemos alcanzar. Hola, Mike. Estamos en el final. Y... ¿este quién coño es? Justo a tiempo. Aquí llega. El superviviente. El superviviente. Dir Solitarius. Dir Solitarius. ¿Dónde está el alfa? ¡Dame el puto antídoto! No pienso dejarla morir. ¿A su amiga? Le he estado observando. Ya va mal el audio otra vez, tío. He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto está a casi todo como para por radio. Su propia supervivencia. El superviviente, Dir Solitarius. ¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No, se equivoca, señor Lee. El protocolo no atañe a la muerte, sino a la vida. Yo leo los subtítulos. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en el espacio. Este frágil cascarón nos retiene. Hemos de evolucionar. O sea, quiere evolucionar para dominar planetas. Todos verán el motivo. La prueba de que mis métodos justifican el riesgo. La competición definitiva por el verdadero superviviente. La humanidad.
el alfa es el gilipollas de la ventana, ¿sabes? Vaya, vaya, vaya. 5-2-1. Debería darte las gracias, ¿sabes? Al principio creía que esto era... ¿El Yonki Supremo? Pero en realidad... ¡Es un don! Y ese yo que me encogí un actor muy famoso como para... ¡Abierte los ojos! ¡He mostrado mi fin! Vale, este es el otro final, ya. Y ahora... Te lo enseñaré yo a ti. Igual que antes, lo hacemos. Te encontraré allá donde vayas. ¡Ya nadie puede salvarte! Tendrá segunda fase, fijos. ¡No hay escapatoria! ¡Te he vencido! ¡He vencido a todos! ¡Soy el alfa! ¡El super alfa! ¡Ya me he enterado que eres el alfa, hijo de puta! ¡No me dejes sorda! ¡Cabrón! Me ha hecho un Birkin, ¿eh? ¡Ay, tiene deditos en los deditos! ¡Esa es la evolución! ¡Tener dedos! ¡Tener manos en los dedos! Vale, entiendo que lleva una coraza y se la tengo que romper, ¿no? No, 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 no. Corre muy poco. Es que me salen bichos, tío. Tiago, bienvenido, ¿qué tal? Ahí me ha roto, me ha roto. Lo he entendido, lo he entendido. Es que me salen bichos explosivos también. Odio los bosses que ponen minions, tío. Entiendo que sacan minions para que me cure.
Pues no era tan pro. Ahora te digo, me va el corazón a 200 kilómetros por hora. Aguanta, es que como los bosses de aquí te matan de un golpe, es que no te puedes ni curar. Pero en esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos. Eso no es un fracaso, señor Lee. Es progreso. Y todo gracias a mí. No, 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 no. Me parece que no. Venga. Muy fácil, un carajo, sin plau. Deje la muestra y márchese. Hay una cápsula de escape ahí arriba. Es que se ve muy bonito, bebé, el chat. Usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos. Así que... Te diré lo que yo quiero. Quiero a mi hermana, cabrón. Uy, qué hijo de puta. Un intento encomiable. Pero, sin duda, ya sabrá que yo nunca pierdo. ¿No? Esta vez sí. Entonces, a esta tía que le he curado, pero la he convertido en un bicho, ¿o qué? ¿En un bicho bueno? Qué desperdicio. Todo para salvar una vida. Ah, bueno, que él quería el suero, pero... Los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase. ¿Eso qué significa? ¿Segundo Calisto Protocol? Hola, Máximo. Adiós, señorita Nakamura. Sí, señor Lee. Espero que Cerro Negro haya sido de su agrado. Ah, está estupendo, Ferro Negro. O sea, espero tener vacaciones para poder viajar. ¡Corre! ¡Vamos! Espero de verdad, de corazón, tener vacaciones para poder visitar Ferro Negro. ¡Prisa! ¡No te pares! Hay que llegar a las cápsulas de escape. ¡Ya casi estamos! Ya voy, no puedo correr más. Solo hay una. Solo hay una. Bueno, pues podemos... Ahí cabemos apretado. Ahí cabemos apretado. No lo sabía. Pero ahora sí. No puedo huir eternamente, Rudy. ¿De qué estás hablando? Lo siento. Por todo. Este es mi sitio. No lo hagas. No. Jacob. Aquella transferencia funcionó en ambos sentidos. Él descubrió más acerca de mí y yo de él. Con la precipitación del momento, no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad. ¿Acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿O buscaba cierta redención?
En cualquier caso, espero que encontrase cierta paz. Te digo una cosa, Jacob no tiene la puta culpa. Era un repartidor, ¿sabes? No me jodas. Jacob, puede que al final sí haya una salida. ¡Ah! De seguridad temporal del reactor activado. Pero voy a necesitar tu ayuda. Espero, por favor, que eso sea para Calisto Protocol 2 y no se les haya ocurrido la gran idea de que el final del juego está en un DLC. O sea, por favor, te lo pido, no la caguéis. O sea, por favor, que eso sea Calisto Protocol 2, va a ser un DLC y eso va a ser una cagada. Pero yo he defendido el juego con el Season Pass porque realmente... Si van a meter mucho contenido, me parece bien que haya un Season Pass. Y lo han hecho otro juego y no ha pasado nada y no ardió el mundo ni nada. He quitado la música porque hay copyright. Pero me parece una puta cagada que el final real del juego esté en un DLC. Lo veremos. Yo espero que sea por el 2. Yo espero que el DLC no tenga nada que ver. Porque si no, sí que de verdad han cortado el final del juego para ponerlo en un DLC igual que en Dying Light 1. Y me parece una cagada como un templo. ¡Hola, Masacre! ¡Hola a todos! O sea, de verdad os lo digo. Ojalá. Ojalá. Los DLC no tengan nada que ver. Sean precuelas o algo. Ojalá. Quitando eso. Uy. Quitando eso, en conjunto, el juego me ha encantado, ¿eh? O sea, lo favorito para mí, la estética. La estética es impresionante. El cómo han cogido el terror, guapísimo. Quiero omitirlo. La música de copyright me tiene... O sea, cómo han cogido los escenarios y el terror. No sé cuánto me ha durado, te lo digo ahora mismo. 12 horas, clavado. 12 horas. Pero también 12 con 1. Pero yo también he ido bastante tranquila, ¿eh? No he ido corriendo. He ido tranquila. 12 horitas, porque a mí me gusta mirar escenario y tal. Tranquila 12 horas. Si te lo haces corriendo, pues a lo mejor 8, ¿sabes? Te lo haces fácil. El juego tiene parte de dificultad buena. O sea, que los bosses te maten de un golpe me parece una ideaca y por otro lado un dolor. Por cierto, 21 de 26 logro, ¿eh? Me he hecho en la primera partida, no está nada mal. Pero me lo he pasado muy bien. O sea, sinceramente, hacía mucho tiempo que no jugaba a un juego con la atmósfera de Callisto Protocol. Hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto un juego de terror con respecto a la ambientación, estoy hablando, ¿eh? Con respecto a los escenarios. Con andar por un pasillo y decir, hostias, ¿sabes? Eso hacía muchísimo tiempo que no lo vivía en un juego de terror. Ya sabéis que yo soy bastante especial para los juegos de terror. No me suelen dar miedo, los disfruto de otra manera. Yo los disfruto... El terror yo lo disfruto de otra manera, no asustándome, ¿vale? Y eso, para mí, Calisto, es un 10. Un 10. Ahora, jugabilidad. Creo que tienen que depurar el combate. Es verdad que no está tan mal cuando le pilla. O sea, es como... Es un combate que tienes que... No sé cómo explicarlo. Es un combate que tenéis que domesticar, ¿sabes? Lo que pasa es que como tiene bug... Y tiene caída de FPS. A veces se hace un poco extraño. Y creo que a veces falla la esquiva y tal. Pero en general,
para mí el juego, un 8 yo le daba. Ahora, si el final es un DLC, ahí me voy a enfadar un poco más. Sí, he visto lo que tengo en el bolsillo. Y yo tengo que ponerme las sudaderas estas ya. Mira cómo me está la sudadera. O sea, el hombro de la sudadera. O sea, mi hombro está aquí. Por la sudadera, el hombro está aquí. Mira la sudadera cómo me queda. Es una doble XL. Para que veáis. El sonido es que tiene problemas de audio, pero luego el sonido ambiental es la polla, ¿eh? O sea, lo que es el sonido atmosférico, lo que le da atmósfera al juego de terror, es la polla. Ahora, las voces están muy mal. La sincronización está muy mal y todo está muy mal. Pero yo espero de verdad que no pongan el final un DLC, ¿eh? Claro, Hammer, es que yo el Dying Light 1 no me lo he terminado con los DLC porque me tocó mucho la polla el que pusieran el final en el DLC y dije no me lo juego. No me lo juego. ¿Qué? Nos echamos uno Dark Tide, ¿no? Yo sabía que me quedaba poco porque hoy he visto cuánto me quedaba, entre comillas, y me ponían los nombres de los capítulos. Digo, vale, yo estoy en este capítulo y me veo, solo queda uno más. Y digo, me tiene que quedar poquísimo. Y efectivamente, bueno, me ha quedado, ¿cuánto? 2 horas, no está tan mal. 2 horas y media. Voy a avisar a Adri que estaba esperándome para jugar al Dark Tide. He jugado off stream. He subido un poquito de level. Un poquito. Coño, no me cambia la categoría. No me cambia la categoría, gente. Está pensando. Espérate. De todas maneras, os digo de verdad que yo no sé el odio que le ha caído a Callisto Protocol. Vale que no es perfecto, pero ahora se había pillado. O sea, vale que el juego no es perfecto, pero es a mí me ha encantado. Aro, es que Cresta ha tenido problemas técnicos, pero realmente a mí el juego me ha encantado. Yo me lo he pasado muy bien. Creo que tiene una ambientación de 10. O sea, para mí la ambientación de Callisto es 10. O sea, 10. Automáticamente. Pero sí que es verdad que con los problemas de rendimiento, que ya está mucho mejor, pero con los problemas de rendimiento, con los problemas de las voces, el final, que bueno, ya veremos. Y el combate es raro. O sea, yo creo que el combate lo tienen que depurar cuando haga un de Callisto Protocol 2. El combate yo creo que lo van a depurar. Y se va a estar mucho mejor. De hecho, cuando le pongan unos parches, cuando el rendimiento vaya bien, el juego va a ir mucho mejor, ¿no? El combate. Pero realmente no es tan malo el combate, en verdad, ¿eh? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ese combate en un survival horror. También te digo que hay mucha gente que no está acostumbrado a un survival horror. Ya. Entonces es como que ya está. El inventario y todo eso lo han llevado diferente. Yo no lo habría llevado así, pero bueno, cada uno toma las decisiones y es original en ese caso. Y al final el juego es un poquito de Resident Evil, es un poquito de Space. Bueno, es un 50% de Space, un poquito Resident Evil y un poquito nueva IP.